Buenas noches, les saluda Maricela Araníbar. Hoy miércoles 18 de enero del 2012 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. La Bolsa de Valores de Lima acumuló tres alzas sucesivas ante el anuncio del salvataje del Fondo Monetario Internacional de destinar más recursos a la economía global. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la sesión en terreno positivo, en línea con el movimiento registrado por el mercado norteamericano. Es así que el índice general de la bolsa local avanzó en 0,75%. Asimismo, el índice selectivo cerró en positivo con 0,61%. Por su parte, el Índice Nacional de Capitalización, el INCA, ganó terreno en 0,71%. Y finalmente, el Índice de Buen Gobierno Corporativo también se elevó en 0,88%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. Los sectores que más subieron fueron el subsector minerales no metálicos, con un crecimiento de 1,31%, seguido del subsector juniors, que aumentó en 1,07%. Durante la jornada de hoy se negoció un total de 15,38 millones de dólares en renta variable, siendo Ferreiros la acción más negociada de la sesión con 2,58 millones de dólares. En cuanto a los metales preciosos, el precio del oro aumentó en 0,43%, cerrando la jornada en 1.659,13 centavos de dólar la onza. Su nivel más alto en 5 semanas, ante una mayor demanda por este metal precioso como activo alternativo ante la caída del dólar. Mientras que el precio de la plata subió en 1,28%. Respecto a los metales industriales, el precio del cobre avanzó en 0,48% para cerrar en 8.239 dólares por tonelada, debido al optimismo sobre el crecimiento de los sectores manufacturero e inmobiliario de Estados Unidos, que impulsarían la demanda por este metal base. Por otro lado, el día de hoy el petróleo cayó debido a que el sombrío panorama para la demanda que esbozó la Agencia Internacional de Energía eclipsó las esperanzas que el Fondo Monetario Internacional puede hacer más para ayudar a resolver la crisis de deuda en Europa. Por ello, los futuros de crudo en Estados Unidos, que habían estado al alza más temprano, retrocedieron tras las noticias de que la administración de Barack Obama rechazará el proyecto de 7.000 millones de dólares de TransCanada. Es así que el West Texas Intermediate tuvo una caída de 0,36% tras haber alcanzado un máximo de sesión de 102,06 centavos de dólar por barril. Mientras que el crudo de Londres, el crudo Brent, cerró con una baja de 0,78% para posicionarse en 110,66 centavos de dólar el barril. Por último, el nuevo sol se mostró estable nuevamente al cierre de la sesión de hoy, en línea con el desempeño de las monedas de la región. De esta manera, el tipo de cambio terminó hoy en 2,693 soles por dólar, nivel similar al de la víspera. La cotización de venta del dólar en mercado paralelo se situó en 2,7 soles en horas de la tarde, mientras que las ventanillas de los principales bancos se ubicó en 2,77 soles en promedio. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron la jornada en terreno positivo. Es así que el Standard & Poor's se elevó en 1,11%, llegando a su nivel máximo desde julio debido a un incremento en la confianza en el mercado inmobiliario y las expectativas generadas por la publicación de resultados corporativos. Esto se vio potenciado por menores temores con respecto a Europa, tras especularse que Grecia podría llegar esta semana a un acuerdo con sus acreedores privados.
Por otro lado, el Dow Jones creció en 0,78% y el Nasdaq Composite avanzó en 1,53%. En el plano macroeconómico, las solicitudes de hipoteca crecieron 23,1% esta semana, siendo este crecimiento mayor a la semana anterior. La producción industrial aumentó en 0,4% en diciembre, siendo esta expansión menor a la esperada. Por otro lado, los principales índices latinoamericanos cerraron la sesión con comportamientos positivos en línea con el mercado norteamericano. Es así que el Bovespa de Brasil cerró con una subida de 1,78%, mientras que el IPC de México cerró con una subida también de 2,47%, impulsado por el avance de Cemex de 7,06%. En cuanto al IPSA de Chile, creció en 0,49% y la Bolsa de Valores de Colombia cerró en positivo, creciendo en 1,33%. Al cierre de la sesión de hoy, la Bolsa de Valores de Lima presentó indicadores positivos, acumulando tres alzas sucesivas ante el anuncio del Fondo Monetario Internacional de destinar más recursos de salvataje de la economía global. El analista de Provalor Sociedad Agente de Bolsa señaló que la BVL se vio especialmente favorecida por las acciones mineras e industriales, que subieron 0,96% y 1,04% respectivamente. La BVL y los mercados internacionales fueron impulsados por la decisión del FMI de destinar más de 502 mil millones de dólares para sus recursos de crédito de salvar la economía mundial, lo que podría suponer un alivio para la crisis de deuda de la zona euro. Ello se indicó para la agencia Andina. Manifestó también que la BVL siguió de cerca a los mercados externos y se contagió del alza de los metales preciosos pese a la baja de los metales industriales como el cobre y el zinc. Finalmente, se afirmó que existen expectativas respecto a la publicación de datos en Estados Unidos mañana jueves. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Credibolsa, Sociedad Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Mayor información la encuentran en www.bvl.com.pe. También nos pueden seguir en el blog de la Bolsa de Valores de Lima y el link es www.blogbvl.pe. También pueden seguirnos mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.